La orquesta nace a través de la iniciativa de un grupo de maestros, de artistas, de gente del barrio, de una escuela que es la 518, nace en el año 2004 para darle contención a los chicos en un proyecto colectivo y a largo plazo en la cual creciéramos con los chicos. Mientras crecían musicalmente, crecían adentro de una escuela, digamos. Una escuela de puertas abiertas, pensamos, fundamentalmente en una época en la cual veníamos del 2001, de los chicos afuera en la calle, en los ciber, afuera de los clubes. Así que nace, como siempre decimos, como un triángulo de abajo para arriba, golpeamos muchas puertas. Ahora lo que vamos todos juntos. Si voy para arriba, muy fuertísimo. El volumen más fuerte. Lo probamos todos juntos. Entre todos organizamos en común acuerdo sostener la orquesta y somos nuestros propios artífices de, por decirlo de alguna manera, juntar dinero, ¿no es cierto? Para sostenerla, para los alimentos, para las cuerdas, para lo que haga falta. Somos, la cuarta pata de la mesa, ¿no es cierto? Somos el sostén de lo que a diario necesita la orquesta. Todo lo que hacemos se lo devolvemos a ellos, porque son ellos quienes nos representan. Ellos son los que hacen música, ellos son los que estudian, los que representan al barrio, los que salen de la esquina. O sea que por eso te digo, cada evento que se hace es pensando en la devolución para ellos. Conjuntamente con los profes y Eva, decidimos que una de las características de esta orquesta sea que lo más rápido posible el alumno, el que ingresa, tiene que tocar. Así sea una nota, así sea. Y la forma de llevarlo a cabo fue a través del arreglo. Entonces aparece un violín 4, un violín 5, que a lo mejor es una nota cada 10 compases. Pero para que el chico que recién entra tenga como la iniciativa de que, bueno, ya empieza a funcionar en el engranaje de la orquesta y que no se quede solamente con la teoría de una clase. Eso es la función de una orquesta social, inclusiva, y bueno, ese es nuestro lema, todos podemos tocar, no importa nuestros tiempos, y que todos sean protagonistas del hecho colectivo. Nosotros tenemos para el armado grupos de aprendizaje que los dividimos con tres nombres de músicos. Beethoven son los chicos que vienen hace mucho. Bach son los chicos que vienen hace un tiempo o lo toman como más social. Y Mozart son los niños que recién empiezan. A la primera clase les mostramos todos los instrumentos a los niños que recién empiezan y cada uno elige. Nosotros contamos con instrumentos para cada chico. Llegó un momento que teníamos más cantidad de chicos que de instrumentos. Entonces hubo que dividirlos en una suerte de horarios especiales para que vengan los más chicos, los más grandes. Bueno, y de esa manera todos pudieron estudiar. A nadie se le dice que no, no podés ingresar, no. Cuando veníamos solamente un día y estábamos un poco desesperados y los chicos también, porque ellos querían venir a estudiar. Con un día no podés avanzar. Estudiar y avanzar o practicar algo nuevo. Entonces, ¿qué hacían? Se llevaban su instrumento y a la otra semana volvían por su partitura o que lo oriente de nuevo el profesor, y así tuvimos continuidad. Esos padres tienen relación con todo el barrio y hicimos unas alianzas muy interesantes con los vecinos, con otras instituciones, donde nos cuidan mucho a los profes, cuidan a los chicos. ¿Qué importancia tiene una escuela abierta? No siempre es con palos, con armas, es con chicos estudiando. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de eso.
a tal punto que hay papis que los chicos no vienen más a la orquesta, están en la comisión. En realidad por la biblioteca Cachilo, escuché ahí lo de la orquesta, lo de que enseñaban música. Me acerqué, me dijeron que era acá, vine a probar el club de peques, empezaron las dos en el club de peques. Ámbar, que es la más chiquita, tiene TGD, ella hace terapias durante la semana, quería que hiciera algo diferente. El año pasado era casi nada lo que hablaba, buscaba alguna forma de comunicarme con Ámbar y lo encontré acá. Cuando diagnosticaron a Ámbar, al año y medio me dijeron de que quizás nunca hablara, quizás nunca aprendiera, quizás nunca pudiera ir a una escuela, como cualquier chico, quizás nunca dejaría que la toque. Ámbar, y que si lo lograba algún día, que no pretendiera nunca que Ámbar pudiera estar adelante de gente. Ámbar, el año pasado, viniendo al club de peques, hicieron una presentación los chicos y Ámbar cantó adelante de todo el mundo. Tocó un instrumento, cantó a su manera, pero yo la pude escuchar. No sé cómo decirlo, es un lugar muy especial para mí. De inclusión, de solidaridad, porque lo veo cuando damos la leche. Hay chicos que se llevan un poco más, hay chicos que se llevan a su casa algunas cosas. De unión, de hermandad un montón. No sé, son muchas cosas. Para mí es fue la voz de Ámbar. O sea, es un lugar importante, sí. Para mí, para mi familia también. Para todos, en realidad, nosotros. Y bueno, la verdad que la Orquesta del Triángulo para mí es parte de mi vida. No lo puedo disociar con que fue un trabajo más. De hecho, hemos pasado momentos muy duros, en donde estamos pasando un momento duro en el sentido de que se han cerrado ciertas políticas de parte del Estado en cuanto a solventar estos proyectos, y uno siempre lo ponen a prueba. Si yo gano más en otro lado o dando clases particulares, si mis compañeros se cruzan la ciudad, algunos son músicos muy renombrados y están acá. La verdad que uno sigue eligiendo este trabajo porque reconforta, porque estamos muy comprometidos con estos chicos que nos esperan con los brazos abiertos todas las tardecitas para aprender, que han elegido la música como nosotros, muchos. Y la verdad que creo que de eso nos agarramos. El Estado se abusa de eso porque sabe que de este compromiso y que uno lo sigue eligiendo. El día tiene 24 horas y la divido entre mi trabajo, mi familia y la Orquesta del Triángulo. Es parte de mi vida. Ahora es parte de mi vida. Me acuesto pensando qué voy a hacer mañana para que no falte esto, que me olvide de avisar lo otro, de si algún papá se fue desconforme, llamarlo y decirle qué le pareció mal. No me quedo con la duda. No me veo sin la orquesta. Por eso vamos a estar hasta el final tratando de que esto no se cierre y que todos se sientan cómodos y ver de qué forma la podemos sacar adelante y que continúe, porque es parte de nuestro barrio. Cuando las puertas se cierran, un día no se escucha música, vienen y te preguntan, ¿entendés? Y ya no vienen y golpean acá, van y golpean en mi casa. Entonces ya está incorporado en mí.